El informe está basado en lecturas de monitoreo diario de calidad del aire de agencias oficiales, suplementado con datos de monitores de empresas que miden la contaminación operados por individuos y organizaciones. En América Latina, el informe elaborado por Greenpeace determinó que de las 10 ciudades más contaminadas del subcontinente, 7 pertenecen a Chile, siendo la única excepción Lima, en Perú, y Mexicali, Toluca, en México. Si bien en la ciudad de Osorno aparece en el puesto 245 a nivel mundial, ser el segundo a nivel subcontinental representa una amenaza semipermanente para el bienestar de la población, donde los altos índices de mala calidad del aire dependen más de factores climáticos que de disminución de fuentes contaminantes, especialmente la leña. En base a estos datos, el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, criticó el trabajo que lleva a cabo el Plan de Descontaminación Ambiental, agregando que es necesario de manera urgente revisarlo. El Plan de Descontaminación de la Ciudad de Osorno hay que revisarlo desde un comienzo a fin, de tal manera de que realmente se pueda ya tomar medidas más efectivas, más concretas, porque esta es una situación que ya es intolerable. Ya se le ha advertido muchas veces de distintas maneras a las autoridades con respecto a que es un plan que no ha sido amigable y tampoco ha dado una solución concreta. Estamos hablando que este año, 2019, ya se va a cumplir 3 años de que se decretó justamente este plan de descontaminación. En la misma instancia, el timonel de la organización medioambiental sostuvo que existen medidas que se deben priorizar dentro del plan, como lo son el cambio de aislantes térmicos en los hogares de Osorno. Osorno estaba en el lugar número 4 y 5, ahora subió al segundo lugar, es decir, estamos peor que hace aproximadamente 2 o 3 años atrás. Entonces, eso es lo que realmente preocupa. Es por eso que nosotros, en cierta manera, hemos señalado varias medidas que se pueden adoptar. Por ejemplo, hay una que está dentro del plan de descontaminación y que no ha tenido la repercusión debida, por ejemplo, en el caso del cambio de aislantes térmicos. Creemos que esa es la solución principal que debería tener este plan de descontaminación, más que hacer un cambio de calefactores. La población osornina opinó sobre la situación que vive la ciudad, mencionando que la fiscalización se debe hacer mayoritariamente a las empresas y no responsabilizar siempre a la comunidad de los altos índices de polución existentes en el aire. Hay mucha gente que compra leña porque no puede comprar una leña que sea más cara porque es seca y de otra calidad. Entonces hay ese problema que ahí se consumen esas leñas y se produce todo lo que se puede producir. Habría que apuntar directamente a las empresas, ¿no? Porque no hay otra de esto, sino ¿para qué le echamos la culpa a la gente del barrio? Si la gente del barrio tiene que vivir y calefaccionarse de alguna manera. Las empresas más que nada, porque esos son los grandes contaminantes. Perfecto. Al margen de que las ciudades del sur de Chile todas se calefaccionan con leña, así que también por su lado. Pero hay vehículos y todo que también contaminan mucho más que eso. Desde la Red Ambiental Ciudadana criticaron además el gasto, que consideran no se justifica, de 500 millones de pesos en educación medioambiental, trabajo que no ha mostrado un resultado cualitativo, ya que la población no ha tomado conciencia de esta problemática. Por último, se informó que el próximo 19 de marzo se reunirá el Comité de Organización del Plan de Descontaminación Ambiental de Osorno junto a los organismos públicos y la sociedad civil, instancia en donde se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades.